¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jerokli, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. pasaje bíblico de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos Hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la mayoría de los padres les dicen a sus hijos que se esfuercen en sus estudios, que se laven las manos antes de comer y que coman alimentos nutritivos. Sin embargo, no muchos niños llegan a comprender por qué sus padres les dicen esto. No obstante, cuando llegan a ser adultos los podrán entender mejor. Comprenderán que les han dicho todo eso porque los aman. Sin embargo, saber la razón no quiere decir que sus hijos siempre lo obedecerán. Además, aun cuando tengan la buena disposición de obedecer, tal vez no lo podrán hacer porque les será difícil cambiar sus patrones de conducta. Sucede lo mismo cuando oye la voz del Espíritu Santo y trata de obedecer. En la medida en que escucha y aprende la palabra de Dios, podrá, en cierto grado, oír la voz del Espíritu Santo. No obstante, aun si sabe que es para su propio bien, no podrá obedecer si no tiene la voluntad de hacerlo. Por eso, la última clave o secreto para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo es la voluntad para obedecer su voz. Deuteronomio capítulo 10 versículo 13 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas... Prosperidad. Sí, hermano, para que tengas prosperidad, quiere decir en este versículo que obedecer los mandamientos de Dios le traerá felicidad y gozo. Sin embargo, para muchos no es así. Más bien buscan la felicidad en otro lado y por otros medios y creen que así la van a conseguir, pero están totalmente equivocados. Hermanos, escúchenlo bien. Obedecer los mandamientos de Dios les traerá verdadera felicidad. Una pregunta. ¿Está usted obedeciendo la voz del Espíritu Santo? Esta es la última prédica de la serie La voz y la dirección del Espíritu Santo. Si ha estado escuchando atentamente esta serie de mensajes desde la primera prédica, ahora ya debería, en cierta medida, oír la voz del Espíritu Santo. Y si lo puede hacer claramente, la voz del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que, al hacerlo así, lleguen a disfrutar una vida plena de gozo como hijos de Dios. Hermanos, uno de los líderes de esta iglesia me vino a ver a casa y me dijo que había estado escuchando varias veces las prédicas del mensaje de la cruz, la medida de fe, las bienaventuranzas, amor espiritual, los niveles de bondad, los nueve frutos del Espíritu Santo, la semilla de vida, etc. Y al oírlas, me dijo, tomaba nota de cada una de ellas. Ahora ya las sabe en forma completa y total. Las ha estudiado y ha comenzado a aplicarlas a su vida diaria. Antes no podía comprender la palabra de Dios. Tenía el deseo de crecer espiritualmente, pero no podía. Sin embargo, luego de haber estudiado esta serie de prédicas y de haberlas interiorizado en su corazón, es decir, de haberlas grabado en su corazón, llegó a comprender la palabra de Dios. Por eso, crecer en su nivel espiritual no le ha sido nada difícil. Hay quienes voluntariamente toman conciencia que deben alcanzar un mayor nivel espiritual, sea para aplicarlo a su vida profesional o a sus negocios. Toman conciencia de esto. Como han enfrentado muchos problemas al dejarse llevar por su propio criterio, lo posible para ellos se les ha vuelto imposible. Y lo imposible ni hablar les ha resultado incluso peor. En ese momento han tomado conciencia de ello. Y han empezado a equiparse con la palabra de Dios. Es mi oración en el nombre del Señor para que todos puedan gozar de una auténtica felicidad y gozo en su vida cristiana como verdaderos hijos e hijas de Dios. Estimado público, primero, para oír claramente la voz del Espíritu Santo, deberá despojarse de la maldad y la mentira que hay en su corazón. Tal vez crea que es fácil decirlo, pero no hacerlo. Sin embargo, de cualquier forma deberá hacerlo. Y mientras más pronto, mejor. Como ya les he dicho varias veces, la mentira que hay en su mente estimula sus pensamientos carnales. Esos argumentos le impedirán oír la voz del Espíritu Santo o simplemente lo confundirán al discernir su voz. Sus argumentos carnales lo confundirán y no podrá diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y sus propios pensamientos. Hermano, solo podrá obedecer la voz del Espíritu Santo si está seguro que es la voz del mismo Espíritu. Pero si no está seguro, no podrá obedecer. Mientras más fuertes sean sus argumentos carnales, menor será la posibilidad de oír la voz del Espíritu Santo. Al final seguirá su propio criterio, lo que significará, en pocas palabras y en buena medida, que estará siguiendo la voz de Satanás. No obstante, en la medida en que aprenda la palabra de Dios, es decir, la verdad, podrá discernir en cierta medida la voz del Espíritu Santo y la de sus pensamientos carnales. La voz del Espíritu Santo siempre lo llevará a obedecer la palabra de Dios. Podrá minimizar sus argumentos carnales y oír la voz del Espíritu Santo más claramente en la misma medida en que se despoje de la mentira y la falsedad que hay en su corazón. Segundo, la mentira que hay en su interior estimula los deseos de la carne. Es como un combustible que enciende los deseos de la carne. Les he dicho que en la medida en que aprendan la palabra de verdad, podrán discernir y diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y los pensamientos o argumentos carnales. Sin embargo, muchos cristianos no obedecen la voz del Espíritu Santo incluso luego de haberla discernido correctamente. Y es porque no tienen el deseo de hacerlo. No obedecen, repito, porque no quieren hacerlo. Y es porque el deseo de ceder ante la carne es más fuerte que el deseo de obedecer la voz del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 17, señala al respecto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, ahora hablemos de lo que son los deseos de la carne y, más específicamente, en el efecto que tienen para impedirle oír la voz del Espíritu Santo. En forma simple, los deseos de la carne son las cosas que la carne desea hacer. Aquí. Cuando se menciona carne, no se refiere al cuerpo físico. Carne, en este contexto, se refiere a la naturaleza pecaminosa que se manifiesta por medio de hechos o acciones. Carne es un término general que se refiere a esa naturaleza que tiende a pecar. Ya les he compartido de esto anteriormente. Y los deseos de la carne son esas características pecaminosas que tratan de manifestarse exteriormente en forma de acciones de esa parte de maldad y de mentira que hay en su corazón. Estos deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo le dice que debe amar a sus enemigos. Sin embargo, si dentro de usted hay un fuerte deseo de la carne llamado odio, no querrá obedecer la voz del Espíritu Santo cuando ve a alguien a quien odia. No deseará ni ver a esa persona. Sentirá dentro de usted un fuerte deseo por criticarla y juzgarla. Incluso creerá que eso lo hará sentir mejor. Sí, hermano, hay gente así. Algunos se lamentan luego de haber herido los sentimientos de alguien. Estos al menos sienten algo de remordimiento en su interior. No obstante, hay otros que se sienten bien hiriendo a los demás, burlándose de otros o que tienen ira o resentimiento. Estos no tienen un buen corazón. No hay bondad en ellos. Se sienten bien maltratando a los demás y se alegran cuando les va mal a otros. Les voy a dar otro ejemplo. El Espíritu Santo le dice que debe orar sin cesar. Ahora bien, se presenta la siguiente situación. Ya es casi la hora de inicio de la reunión de oración de Daniel en la iglesia. Sin embargo, usted desea quedarse en casa para acostarse más temprano o para ver un programa de televisión o simplemente para descansar. Desea hacer las cosas que son gratificantes a su carne. Es así como los deseos por obedecer la carne se vuelven en deseos de la carne. Hermanos en Cristo, ahora bien, la pregunta es, ¿qué debe hacer para no ceder ante los deseos de la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos da la respuesta, y cito el pasaje, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, es fácil, ¿verdad? Repito, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, lo único que necesita hacer es andar en el espíritu. Pero el problema es que usted, en el fondo, no quiere hacerlo. No quiere andar en el espíritu. O si sí quiere hacerlo. En verdad es fácil. No es cierto. Tal como está escrito, lo que tiene que hacer es obedecer siempre los deseos del Espíritu Santo. Cada vez que oiga la voz del Espíritu, obedezca y siga su dirección. Nada más. Les comento algo. Desde mi niñez siempre he respetado y amado a mis padres, tanto a mi padre como a mi madre. Y por eso siempre los obedecí. Jamás se me cruzó por la mente el desobedecerlos. Desde luego, ellos siempre me pedían hacer cosas buenas, nunca algo malo. Así me crié en este contexto de obediencia y disciplina. Jamás se me ocurrió contestarle a mi padre con un no quiero hacer eso. Siempre los obedecía a ambos y luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi salvador, estuve muy agradecido por ello. Como. Me habían educado de esa manera, pude hacer lo mismo con la palabra de Dios. Sí, hermano, obedecía la palabra apenas la oía. Siempre obedecí toda la palabra de Dios tal como obedecía a mis padres terrenales. Esta ha sido una característica permanente en mi vida cristiana, la obediencia, y di gracias a Dios por mis padres por haber hecho de mí un hijo obediente. Volviendo a la prédica, cuando escuche la voz del Espíritu Santo, deberá obedecerla, y en la medida en que lo haga, los deseos de la carne irán disipándose y al final desaparecerán. Esto es, si extirpa de su corazón la falsedad que viene a ser la fuente o la raíz de los deseos de la carne. Una pregunta, ¿usted cree que es difícil hacer esto? Desde luego, tal vez al principio sienta que le es difícil. Eso será porque en su mente habrá dos tendencias luchando entre sí por prevalecer. Vale decir, los deseos del espíritu y los deseos de la carne lucharán entre sí por predominar. Y esta lucha será feroz y muy dura en el segundo nivel de fe. En el primer nivel de fe no habrá mucha resistencia. En este nivel, la mayoría sigue los deseos de la carne tal como lo hacían cuando no eran cristianos. No conocen la palabra de Dios muy bien y no sienten la urgencia de obedecer la voz del Espíritu Santo. Ni siquiera disciernen lo que es pecado de lo que no lo es. No saben que no deben pecar. Por ello, siempre están discutiendo, no vienen a la oración diaria, no diezman a menos que otros hermanos se lo indiquen. Vivirán su vida sin tener en cuenta la palabra de Dios. Por eso, no podrán resistir la tentación. Desde luego, los que tienen un buen corazón obedecerán la palabra luego de haber aceptado al Señor como su Salvador. Pero estos casos son excepciones no es la regla general. Para la mayoría de los cristianos, cuando llegan al segundo nivel de fe, empieza su lucha por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Como ya han escuchado la palabra y tienen conocimiento del cielo y del infierno, del juicio final, etc., procuran obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, como aún tienen esos malos hábitos del pasado, les será difícil obedecer todo el tiempo los deseos del Espíritu Santo. Por cierto, si no pierden la llenura, podrán fácilmente pasar el segundo nivel de fe. No obstante, como no todos mantienen esta llenura del Espíritu, deberán pasar por este proceso de lucha en su corazón. El punto más álgido y crítico en su lucha contra la carne, en el segundo nivel de fe, es cuando tanto la verdad como la falsedad están en el mismo nivel. En ese momento, tanto los deseos del espíritu como los de la carne tienen la misma fuerza. Solo a modo de ejemplo, digamos que hay una pelea de boxeo y usted y su oponente tienen la misma capacidad y potencia. En ese momento la pelea se torna más enardecida y feroz. Ahora bien, si su adversario fuese más débil, no le resultaría difícil vencerlo. Supongamos que usted es el campeón mundial y su adversario un simple amateur o aficionado. Incluso si ambos están en la misma categoría, es decir, tienen el mismo peso, un golpe del campeón dejaría fuera de combate al oponente. En realidad no sería ni siquiera una pelea, ni se cansaría. El capítulo 7 de la carta a los romanos nos describe esta clase de lucha. Romanos capítulo 7, versículo 15 señala, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En este pasaje, cuando cita pues no hago lo que quiero quiere decir que no hace lo que el Espíritu Santo desea y al mencionar si no lo que aborrezco eso hago significa que hace lo que la carne quiere hacer, es decir los deseos de la carne que se oponen a los del Espíritu Santo los llevan a vivir en la falsedad y en la mentira Romanos capítulo 7 versículo 21 al 24 dice al respecto así que Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, cuando tiene esa lucha interna entre seguir los deseos del Espíritu Santo, que son buenos y altruistas, y los deseos de la carne, que son egoístas y llenos de envidia, su corazón se sentirá afligido y angustiado. Sin embargo, deberá sobreponerse a ese momento, deberá superarlo. La mayoría pasa por esta disyuntiva. Si sobrepasa este punto crítico y alcanza el tercer nivel de fe, le será más fácil obedecer los deseos del Espíritu Santo. Al inicio del tercer nivel de fe, estas dos tendencias chocarán entre sí. En ese instante deberá decidirse a obedecer los deseos del Espíritu Santo. No obstante, muchos se cansan al llegar al segundo nivel de fe y, dependiendo de cada uno, esa lucha entre los deseos del espíritu y los de la carne podrá durar un par de años, o tal vez cinco o diez años, o quizás más. Y si esa disyuntiva continúa, su corazón se angustiará y sentirá que vivir una vida cristiana correcta es difícil. Ustedes ya saben que la vida cristiana se reduce a despojarse de toda forma de maldad de su corazón. Pero algunos ya no lo hacen. Paran de hacerlo, acumulan maldad en su interior y pierden la llenura del Espíritu Santo y retoman los malos hábitos que habían desechado. Repetidamente ignoran la voz del Espíritu Santo y pueden llegar incluso a cometer pecados de muerte. Producto de ello, el obrar del Espíritu Santo se hará cada vez más débil. A pesar que escuchan la palabra de Dios por muchos años, no la podrán recordar y menos aplicar en sus vidas. Saben que deben ser humildes, pero... Son orgullosos y se enojan por cualquier insignificancia. ¿Se imaginan lo maravilloso que sería si llegara a tener un corazón completamente humilde? Podría oír claramente la voz del Espíritu Santo y tener una íntima comunión con Dios. Hermano, si tiene un corazón puro y humilde, es decir, totalmente humilde, entonces podrá oír la voz del Espíritu Santo y tener plena comunión con Dios. Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Por eso pudo ver a Dios. Hermanos, muchos saben que deben buscar el beneficio de los demás. Sin embargo, no lo hacen si eso significa para ellos alguna pérdida. Han aprendido que deben amar a sus enemigos. No obstante, si no se llevan bien con alguien, por cualquier cosa, reaccionan mal contra esa persona. Viven como los no cristianos y al final el Espíritu Santo ya no podrá obrar en sus corazones. Igualmente, si hace las cosas de la carne solo porque le resulta difícil resistir las tentaciones carnales, eso solo hará que su lucha contra la carne dure más. La lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida hacen más fuertes los deseos carnales. Querido público, incluso en una maratón, hay una meta y un final a la carrera. Aún los túneles más largos tienen un fin. Igualmente, hay un final a este proceso de desechar los deseos de la carne. El momento de terminar con este proceso depende exclusivamente de usted. Puede ser hoy, mañana, en seis meses o tal vez en un año. Depende de usted. Si corre y se esfuerza sin descanso, el tiempo pasará rápido y el final llegará. No obstante, si se detiene en la mitad de su carrera hacia la santidad y retrocede, el proceso se alargará más y lo más probable es que se canse. Si termina su lucha contra la tentación y el pecado y llega al cuarto nivel de fe o a un nivel mayor, le será más difícil ceder ante los deseos de la carne que obedecer los deseos del Espíritu. Sí, le será mucho más fácil obedecer los deseos del Espíritu Santo. Por eso, los que han llegado al nivel del espíritu no les atrae ceder a las tentaciones de la carne, incluso si con ello podrán obtener alguna ganancia material. Hablen con alguien que ha alcanzado el nivel del espíritu, propónganle algún negocio o beneficio económico y verán que eso no los atrae en lo mínimo. Más aún, si encuentran en la calle algún fajo de dinero, lo devolverán a su dueño o lo entregarán a la estación de policía más cercana no lo tomarán. Hermano, si tiene el más mínimo deseo de quedarse con algo que no es suyo, es que aún le falta mucho por llegar al nivel del espíritu. Como les decía, a alguien quien ha alcanzado este nivel espiritual le será más fácil y tendrá más gozo cuando obedece los deseos del Espíritu Santo y le será difícil ceder a las tentaciones de la carne, incluso, repito, si ello le representa cierta ganancia material. Espero que todos lleguen a este nivel espiritual en el que solo obedezcan los deseos del Espíritu Santo en el que termine su lucha contra la tentación y la carne y alcancen más rápidamente el nivel del espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo, hay algunas cosas que deberá recordar a fin de salir victorioso en su lucha contra los deseos de la carne. Primero, deberá obedecer apenas oiga la voz del Espíritu Santo. Presten atención, hermanos. Les estoy diciendo la forma en la que pueden terminar su lucha contra los deseos de la carne. Una pregunta, ¿cuántos quieren terminar su lucha contra la tentación o los deseos de la carne? Entonces, tengan presente que lo primero que deben hacer es obedecer inmediatamente la voz del Espíritu Santo. Si no lo hacen y lo dejan para la próxima vez, entonces esa voz se hará cada vez más débil y finalmente desaparecerá. Y si continúa desobedeciendo, lo más probable es que levante un muro de pecado que lo separe de Dios. Por otra parte, si obedece en forma inmediata la voz del Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo guiará. No le tomará muchos años aprender a oír claramente la voz del Espíritu Santo. Los animo a que se decidan a hacerlo ahora mismo, hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Querido público. Segundo. Para que esta lucha contra los deseos de la carne termine rápidamente, deberá orar en forma continua. No deberá dejar de orar. Hermanos, ustedes comen tres veces al día, ¿cierto? Si suprimen una comida, sentirán hambre, ¿verdad? Lo mismo debería sentir con respecto a la oración. Incluso si está de vacaciones o de viaje de negocios en el extranjero, si ora en la mañana, en la tarde, y antes de acostarse, esto es, si ora tres veces al día, todo le irá bien. Muchos se esfuerzan cuando hay periodos de oración especial. Sin embargo, luego que terminan, dejan de orar. ¿Se imaginan qué dirá Dios de usted? Orar es un deber de todo cristiano y todo el que se diga cristiano deberá cumplirlo. Dejar de orar es pecado. El profeta Samuel dijo sobre esto. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Sí, hermano, dejar de orar es pecado. Nuestro Señor también dijo, orad sin cesar. Sí, orad sin cesar. Sin embargo, algunos dejan de orar y no obedecen la palabra de Dios. Es decir, pecan. Los que oran continuamente tienen comunión con Dios. Por eso, en cualquier situación de urgencia, orarán y Dios les responderá. No obstante, los que dejan de orar, cuando lo vuelven a hacer, Dios no les responderá tan rápidamente. ¿Saben por qué? Porque han levantado un muro de pecado al dejar de orar. Su comunión con Dios se ha interrumpido y por eso, Él no puede responderles. Digamos que las vías de comunicación han sido desconectadas, por eso tomará algún tiempo reconstruirlas. De la misma manera, una vez que la comunión con Dios ha cesado, aún si clama en una situación de angustia, Dios no podrá responderle inmediatamente. No se trata, hermano, de pedirle algo a Dios y automáticamente Él está en la obligación de responder como si fuera un robot. Deberá clamar a Dios por un buen tiempo para que responda otra vez a su petición. ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto tiempo tuvo el pueblo de Israel que clamar a Dios estando en Egipto para que Él les respondiera? Hermano, ¿podrá restablecer su comunión con Dios luego de pasar varias horas de clamor? Claro. No será un año ni dos, pero sí deberá de invertir tiempo de oración para restaurar su relación con Dios. Por eso, jamás deberá dejar de orar. Si lo hace, no entrará al reino de los cielos y su alma no prosperará. Solo si ora incesantemente, clamando a Dios en voz alta por su vida, por su familia o por su bendición, Dios le responderá. Orar es como energía para su espíritu, tal como la gasolina es para un carro. Si deja de orar, no podrá ser lleno del espíritu y los deseos de la carne que ya había eliminado volverán con mayor fuerza. Por eso debe orar intensamente para ser lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, para finalizar su lucha, contra los deseos de la carne, deberá esforzarse por cambiar sus sentimientos o ideas acerca de lo carnal. Por favor, recuerden esto, es muy importante. La razón por la que el hombre carnal sigue los deseos de la carne es porque le es más fácil hacerlo. Por otra parte, siente que es difícil vivir por la palabra de Dios. Este es un sentimiento o una idea equivocada. Eso quiere decir que Satanás lo está engañando. De hecho, es mucho más fácil y beneficioso obedecer los deseos del Espíritu Santo. Ahora bien, tal vez se pregunte por qué al hombre natural le es más fácil seguir la mentira y la falsedad. Es porque todo su ser está impregnado de los malos hábitos de su vida anterior. Cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, usted debe despojarse de su viejo hombre y revestirse del nuevo y así llegar a ser una nueva criatura, es decir, una nueva creación. Pero hay algunos a quienes todavía les gusta su pasada forma de vida. Son como el vino nuevo que está en un odre viejo. Antes de aceptar al Señor, usted vivía conforme a los deseos del mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Y tres menciona al respecto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. En este pasaje, ¿qué significa en los cuales anduvisteis en otro tiempo? Es haber vivido obedeciendo a Satanás, quien es el que gobierna los aires. Hermano, todo lo que ha hecho pecando ha sido instigado por Satanás. Usted, antes ha caminado siguiendo la corriente de este mundo, es decir, la forma de vida mundana. Continúa el pasaje siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, los que desobedecen están bajo el control de los espíritus malignos. Digamos que usted está en el culto y se queda dormido. ¿Quién cree que le hace eso? ¿Será el Espíritu Santo acaso? Usted viene a la iglesia a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sin embargo, hay muchos que no solo se quedan dormidos, sino hay otros que en medio del culto contestan su celular o mandan mensajes de texto. Repito la pregunta, ¿quién cree que lo incita a hacer eso? ¿Será acaso el Espíritu Santo? De ninguna manera. Es el Espíritu que ahora opera y obra en los hijos de desobediencia. Satanás lo provoca a hacer eso. No es su propia voluntad. Es lo mismo cuando deja de orar. Estos espíritus son los que lo inducen a dejar de orar y lo tientan a hacer otras cosas. Lo atraen para hacer las cosas que antes hacía y por eso no va a la oración. Prosigue el pasaje. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Antes de conocer a Dios, antes de aceptar al Señor Jesucristo, todos eran así. Continúa la Escritura, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, esta clase de hijos beberán el vino de la ira de Dios y al final morirán. No habrán conocido al Dios vivo, no son hijos de Dios. Reitero, beberán del vino de la ira de Dios. Esto quiere decir la muerte eterna. Tomarán la copa que lleva al infierno, tal como cita el versículo. Estos hijos de ira harán la voluntad de la carne y de los pensamientos perversos. Hermano, una vez usted hacía lo que quería y no lo que el Espíritu Santo quería. Mientras tenga y mantenga esos malos hábitos del pasado, sentirá que es mejor ceder ante los deseos de la carne y podrá asimismo sentir algo de satisfacción o placer al hacerlos. Como no ha experimentado el gozo de la llenura del Espíritu Santo y de seguir sus deseos, cederá a las tentaciones de la carne y creerá por un momento que esa clase de vida le podrá dar felicidad. Por ejemplo, si en vez de orar va a otro lugar a divertirse o se queda en casa para descansar, tal vez por un momento se sienta bien. Pero para los que ya han orado, degustado la bendición de la oración, les será más agradable orar que cualquier otro entretenimiento. Repito, los que dejan de orar por ir a divertirse quizás se sientan bien por un instante, sin embargo, luego de un tiempo su corazón se afligirá, no se sentirá bien, esa aparente alegría se desvanecerá rápidamente y sentirá un vacío en su interior. Por ello, si se siente bien no viniendo a la iglesia a orar o simplemente dejando de orar y por el contrario le es difícil o molesto orar, entonces déjeme decirle que debe cambiar rápidamente de actitud y de forma de pensar. Deberá cambiar y sentirse incómodo si deja de orar. Debe sentirse feliz y lleno de entusiasmo cuando debido a la oración vence y supera todo cansancio y agotamiento. Debe hacer lo mismo al educar a sus hijos. Hay quienes obligan a sus hijos a orar en realidad no deberían hacer eso. Lo que deben hacer es orar junto con ellos. Forzarlos a orar no es la forma más conveniente. Enséñenles a orar con su ejemplo y ayúdenlos a entender los beneficios y las bendiciones que pueden lograr si oran con gozo y alegría en forma voluntaria. Si lo hacen así por tres o cinco días, los niños le tomarán el gusto a la oración. Continúe apoyándolos hasta que lleguen al nivel en el que puedan orar con la llenura del Espíritu, clamando a Dios en voz alta, y así harán de la oración un hábito diario y gozoso en sus hijos. Y además harán que las otras cosas que se oponen a esta disciplina desaparezcan. Tan solo exigir a sus hijos que oren les causará disgusto y molestia. Lo mismo se si aplica a sus estudios. Volviendo a la prédica. Si usted desfoga su mal carácter y temperamento cuando se enoja, tal vez pueda sentir algún alivio por un instante. Sin embargo, esta clase de personas siempre estarán discutiendo y peleando con otros. Si se enoja, deberá arrepentirse inmediatamente y lamentarse por ello ante Dios. No obstante, si se siente bien al hacerlo, jamás podrá despojarse de ese mal temperamento. Por el contrario, si obedece los deseos del Espíritu Santo para entender y sobrellevar a los demás, siempre tendrá paz y gozo en su corazón. No reaccionará mal. Si se deja controlar por la palabra de Dios, siempre tendrá el gozo del Espíritu Santo en su interior. Retomando el mensaje, Gálatas capítulo 5 versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermano, jamás deberá juzgar ni criticar a los que obedecen la voz del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ellos no están bajo la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. No están tampoco en pecado. No tienen atadura alguna. Son libres. No puedo entrar en mayores detalles por falta de tiempo, pero les voy a dar un ejemplo. Las reglas de tránsito. Si obedece esas normas, no tendrá... Miedo alguno a la policía. Tendrá temor de la policía si no obedece esas reglas. Pero si la siguen, estará tranquilo. Digan amén si estoy siendo claro. En el tiempo del Antiguo Testamento, los que violaban la ley eran castigados con la pena de muerte. Aún hoy en día, los que viven cediendo a los deseos de la carne, viven siempre en esa angustia de saber que van a ir al infierno o que van a sufrir algún tipo de percance, contratiempo o accidente. Para estos, la palabra de Dios les da temor y los constriñe. ¿Se imaginan lo difícil que debe ser vivir así? Todo aquel que sienta que vivir una vida cristiana es difícil es porque tiene esta clase de temor. La pregunta es, Qué cosa debe hacer? Hermano, debe cambiar. No hay otra opción. Si se despoja de los deseos de la carne y sigue siempre los deseos del Espíritu Santo, vivirá en permanente gozo, paz y libertad. No estará sujeto a la ley, ni habrá condenación alguna para usted. Les digo algo. No recuerdo bien cuándo ha sido la última vez que me ha arrepentido ante Dios por algún pecado. Creo que fue en el año 1990 cuando le pedí perdón a Dios por haber pecado. Sin embargo, no recuerdo el pecado que cometí. Hermano, si no ha hecho nada equivocado ni ha pecado, entonces no tendrá nada de lo que deba arrepentirse. Por eso, entre Dios y yo hay una relación de absoluta confianza. Mi corazón está lleno de de amor hacia Dios. Y le tengo absoluta y completa confianza. Hermanos, si están llenos del Espíritu Santo, vivirán en permanente gozo, paz y esperanza por el reino de los cielos. Donde quiera que se encuentren y lo que sea que hagan, siempre estarán alabando y dando gracias a Dios. El Dios de justicia los protegerá y bendecirá todo el tiempo. Yo, por ejemplo, Jamás he tenido un accidente de tránsito. Desde la inauguración de esta iglesia, no recuerdo haber tenido un accidente de tránsito. Siempre Dios me ha protegido. Hermanos, nunca tendrá un accidente, ni se sentirán solo ni desamparado, ni tendrá temor alguno. Y eso será porque el Espíritu Santo siempre caminará con usted. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la primera parte de Números capítulo 12, versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Este pasaje revela la íntima comunión que Dios tenía con Moisés. Los verdaderos siervos de Dios tienen esta clase de cercana relación con Dios. A Moisés dice la palabra, Dios le hablaba cara a cara. Al apóstol Pablo, el mismo Señor le habló al momento de su conversión. El pasaje bíblico de hoy en Romanos, capítulo 8, versículo 15, menciona: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Hermano, usted podría llamar a Dios Abba Padre. Si no comete las obras de la carne ni pecado de muerte, lo podrá hacer con todo derecho. Por eso, los que viven de esa manera pueden llamar a Dios Padre. Es mi deseo que todos lleguen a tener esta clase de íntima relación con Dios. Para lograrlo, Dios ha enviado al Espíritu Santo a fin de formar esta clase de verdaderos hijos. Como ya les he mencionado anteriormente, el secreto, la clave para oír la voz del Espíritu Santo es en realidad muy simple. Solo tienen que limpiar su corazón de toda falsedad y cultivar un corazón puro y santo. Entonces podrá tener esta clase de íntima comunión con Dios. No es difícil. Si llegan a tener esta clase de corazón, no necesitarán pedirle a Dios que les abra sus ojos espirituales. Solo tengan un corazón puro y entonces podrán oír la voz del Espíritu Santo. Digamos que va a haber una película en la cual el protagonista o héroe tiene éxito en su vida y se vuelve millonario. Tal vez para algunos este tipo de comedia sea entretenida, pero para los que son pobres no les resultará nada estimulante, ni les será de beneficio alguno. Hermano, hermana, no importa la situación por la cual esté atravesando, usted debe ser el héroe en su vida cristiana. Debe ser usted quien sea prosperado y bendecido en todo. Alguien diga amén. Si tiene comunión con Dios, si puede hablar con el Altísimo y Él le responde, nada podrá ser más importante en su vida. Abrir sus ojos espirituales no es más importante que tener comunión con Dios. Si llega a ser un hijo santificado que se asemeje al corazón de Dios, podrá tener esta íntima comunión con Él. Y es porque su mente y su corazón estarán unidos a Dios. Todo lo que tenga en su mente, todo lo que diga con su boca o todo lo que haga, lo hará de acuerdo a la voluntad de Dios. Es mi deseo que todos lleguen a sentir el gozo de andar con Dios teniendo esta íntima comunión con el Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que todos lleguen a ser verdaderos hijos e hijas de Dios, quienes manifiesten el amor y la voluntad del Padre Celestial en estos días que marcan el fin de los tiempos. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas, y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana. Toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios. Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer? para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él. El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroclín, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.